Estudios han demostrado que la principal fuente de contagio del COVID-19 es mediante aerosoles y que el virus puede sobrevivir un largo tiempo en el aire. Por lo cual, el uso de la mascarilla es la medida de protección más efectiva y recomendada por los expertos en el área de la salud para evitar el contagio del coronavirus. Quiere seguirnos protegiendo con el cubrebocas para evitar, si es que me da, contaminar a un ser querido o a algún amigo, ¿sí? o algún colega de trabajo. Por eso debemos de seguirnos cuidando y usar el cubrebocas y seguir sanitizando nuestros productos, etcétera. Cinco buenas razones para continuar utilizando esta medida de protección incluso después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus abarcan. Protección adicional. Aunque las vacunas que tenemos se destacan por su gran eficacia en prevenir la entrada del virus y garantizar que las personas no caigan en estado de gravedad, no previenen en un 100% los contagios como la mayoría de las vacunas existentes actualmente. Prevenir la propagación. Aún no sabemos si a pesar de estar protegidos con la vacuna, somos capaces de propagar el virus. Tiempo de reacción de la vacuna. No protegen inmediatamente. Nuestro organismo necesita tiempo para desarrollar los anticuerpos necesarios. Proteger a personas más vulnerables. Aún no hay respuesta clara sobre cuán efectivas son las vacunas para ciertos grupos, tales como enfermos de cáncer y personas inmunocomprometidas. Y las mutaciones. Los tapabocas son la mejor herramienta en contra de cualquier mutación del virus que pueda presentarse. Estamos trabajando en, en sujetos inmunocomprometidos tanto por cáncer como por otras enfermedades infecciosas o inmunológicas. Estamos trabajando también en, eh, digamos, eh, la famosa booster, que es la tercera dosis, es decir, en, en, en variantes o en cepas multiresistentes. Entonces, si usted pretende quitarse la mascarilla estando al aire libre, debe tener en cuenta tres factores importantes. La distancia, duración e intensidad del roce con las personas. En tu salud, llame el canán.